Hola. ¡Coño! Es que está por las sombras andando, hombre. Ven. Dios. ¡Ey! ¿Te gusta mi katana de atrás? Me flipan. Sí, pues hay mucha gente en verla porque no son de. Ay, espérate. Espérate, que vengo desde el hielo, que casi la diña, el ruso y otro más. Al megabullying. Y del megabullying para acá. Vale, a ver. Tenemos que enseñarte una cosita. Sí, mira. Que es lo que te íbamos a enseñar ayer, pero como se nos iba la cabeza a todos. Bueno. Todos al coche. Sí. Al Batmóvil. Sí. Todos al Batimobo. Creo que no lo cabe, ¿eh? Ah, no, sí cabemos. No, no cabe. No, haber estudiado. A ver, ¿y por qué no le subís a vuestras al piernas maletero? O que no, porque se siente en medio. Sí. Bueno, venga, siéntate en medio, tira para adentro, anda. Cogeoslo. No, que le gusta. Ojalá. ¿Ves? Tu coche, joder. A tomar por culo, venga. ¿Cómo que coche? Por cierto, aprovecho para hacer negocios. Cabrones, hacer un pedido grande y en vez de comprar comida que os salís por un riñón, comprar comida barata. Oye, chicos. ¿Qué está cerrado? Es un buen momento para recordar que no tengo pistola. Bueno, sí, pues, es pues es un buen momento para recordar que no tengo munición. Ahora no vamos a ningún lado peligroso. No, pero ya. Gilipollas con el coche. Pero dime dónde voy. Joder, al barrio. Bueno, yo aviso por si acaso. ¿Dónde voy? ¿Al barrio? Sí, sí, tranquilo. ¿Dónde? Uno más y saco la pipa, Este tío está gordo, No, 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 tengo un. Tengo un cargador. Tengo un cargador. Es que se le habla así. Escúchame, me queda el último cargador de la última misión. Samael, tienes que ir al tarro. ¿Samael? Vale. Pero para de conducir así. ¿Así? ¿Cómo? A ver. Oye, podrías. Es un coche blindado. ¿Y qué? Blindado. ¿Y qué? O sea. Hay algo que se llama conducir para no llamar la atención. Sí, bueno. Total. Ah, bueno, es para allá. Eso parece. La atención se llama. A ver, chicos, dame un segundo. Ahora. ¿Coño? Bienvenida a casa. Vale, ¿listo? Ahora te explicamos. Aunque hay que decorarla un poco, pero sí, de no. Eso se encarga Samael. Sí, ¿no? Ah, bueno. Vale. Así que. Pues sí, se os habéis dado más prisa que yo. No hay puerta. En comprar una casa, si es todo mal. ¿Dónde están las pastillas? ¿Cómo? ¿Las negras? Aquí, inútil. ¿Que no? Pinche calvo de los cojones, que sí. ¿Me quieres dejar abrir el armario? Abre, abre. Ay, vení, que te llaves, anda. A ver si paso aprovechas eso de este, Que ya lo he abierto, pero que no hay cabezón. Que sí, fuera, coño. Vale, quien tenga las llaves que se marche, por favor. Vale. Perfecto. Mayonesa. Pero ¿qué pasa? ¿Que tendría que estar aquí? Sí, pero es que no sé si tiene que estar Mario u otro. A ver, déjame a mí. A ver si a mí. A ver. ¿Qué le pasa? Voy a hacer que cambie el punto, que cambie el este para. Vale, bueno. ¿Dónde es eso? Creo que estoy ciego. ¿Dónde? No tienes llave, espérate. Sí, no, sí, tengo. ¿Tengo que salir a entrar? ¿Puede ser? Sí, puedo ver, sí. Vale, un segundo. No tengo que saber que está poniendo por mal. A ver. Qué porro. Ponte la ropa de esta.
Sí, eso está. Bueno, pues no puedo, por lo que sé. Vale, pues nada, pues está. Ah, es eso, vale. Claro. No, literalmente, no puedo. ¿Por qué no puedo? Oye, ¿por qué no puedes? Dame la llave, aunque sea del armarito. No, sí, ven. ¿Qué? ¿Te la estoy de nuevo? Sí, he salido y he entrado de casa, o sea. Pero que me pone que no puedo, que no, que la cerradura, ¿sabes? Kiko. No sé cómo explicártelo. Te ha sido unos 200 años. ¿Qué? ¿Dónde está el almuerzo? ¿Qué ha pasado? Nada, que... El relic de Samael ha fallado un poco. Mira, no me hables de fallar relic. Bueno, a ver, te lo digo amablemente, yo tampoco tengo las llaves de ese armario. ¿Ah? No, yo tampoco, la verdad que me ha hecho ¡puf! Oye, pero... ¿Quién tiene las llaves? Un momento, me estás diciendo que el sitio donde tenéis toda la droga... Sí. Sí. Ha quedado cerrado bajo llave. Sí. Mira, si es seguro que ni nosotros podemos. Imagina, flipas. ¿Dónde tenéis la cama? Que me voy a echar un rato. No, pero escucha, es tan fácil como salir todos del piso y volver a entrar. Como no pensáis. Estoy bien yo. Ah, ya, es verdad que. Coño, que ahora hay inteligencia. Que salgamos. Pues sois todas unas pedazos de rubias. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Pero. ¿Puedes entrar? Bueno, vale. ¿Qué pasa? Pero. A ver, por favor. A ver, vamos. Un segundo. Gente. Que arranca. A ver. Veo todo como mal. A ver. Hostia. ¿Estamos todos aquí? ¿Pero qué haces con una linterna antigua? Soy la única que ve mal. ¡Activa el móvil! Vale. Escúchame, compara tu linterna con la mía. ¿Qué pasa? Compara la tuya con la mía. Al hombre igual. Sí, igualito. Que sí. Si tú lo dices, yo te creo. Oye, podilla. No mueras. Alec. Mi relic no está fallando, ¿verdad? Estás aquí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ay. Ahí está. Por tomar. Es que tengo como recuerdo, como lapsus de recuerdo, de que cuando la gente se queda muy quieta, me da miedo, estoy. ¿Eh? Estoy. Yo ya tengo traumas. Yo tengo traumas. ¿Dónde? Bueno. ¿150 qué? Ahora, a partir de ahora, básicamente, esta va a ser nuestra casa para todos. Perfecto. Vale. Yo estaba ahorrando pa una mitad de la ciudad también. Y bien, ¿tenemos que ir a algún lado, salvar o algo? No sé. De momento no. Hombre, yo... A ver, yo daré por hecho que si me han hecho vestirme, vale. A ver, sí, por el momento para movernos un rato juntitos. Hay que andar un poco discretos. Vigilando. Vale. Que por cierto, cositas interesantes. Oh, cierto. ¿Queréis bajaros? Y a poder ser apagar eso. Primer aviso. A mí es que me da miedo. Comenta. A ver, cositas interesantes. A ver. Las notas. Aquí está. Tengo el contacto del jefe del tótem, la jefa del la Lysis,
Todos los contactos de todos los jefes, en general, los tengo. Luego, tema Amunation. ¿Vosotros tenéis alguna manera de conseguir munición para tilla? Pregunto. ¿Alguna manera de conseguir munición? Baratilla. A ver, de momento no nos hemos puesto en contacto para ver cuánto está tanto las armas como el tema de munición y eso. Así que vale, de momento no. Pues en cuanto tengáis ese precio, contactar conmigo porque también tengo el contacto de la Munition Central y le puedo hacer pedidos grandes. Dejémoslo ahí, por ahora. Luego también cositas interesantes. Aprovechando lo del tótem, aproveché para quedarles. Dejémoslo bien, ¿vale? Y tengo varios contactos que, en el caso de que queráis quitarse alguno de en medio, avisarme con tiempo y os lo puedo dejar con bandeja incluida. Y así a bote pronto, ya estaría. Alguna cosa quedará, pero eso es lo más importante de todo que os interesa. Chicos. ¿Qué? Sí. ¿Alguno no tendrá así una fotillo? ¿Una con el rally de almacén de casa, ¿no? ¿Qué, quieres que entre? Bueno, de hecho sí tengo. Dime. Vale, pues cuando puedas, yeah, abre, ya tú sabes. Vale, pues, sí, la verdad es que sí, estamos justo disponibles y reunidos. Vale, entendido. Hasta ahora. Tenemos trabajo. Okay. Nos ha llovido del cielo, literalmente. Vale. Yo la verdad lo que quería era enseñaros la casita, hablar, preguntar qué tal estaba. Bueno, nos vamos. Bueno, no pasa nada. A tope. Se ha quedado procesando lo de... ¿Plan trabajo? Se ha quedado en plan... ¿Trabajo? Esta vez intentar no golpearos unos a los otros, ¿vale? Oye, chicos... Y dispararnos entre nosotros, que... Sí, ya vamos a por tu pistola, ¿no? Vale. Sí, vamos ya por a la armería de primero. También. Venga. Porque... Tengo una cantidad increíble de... Un cargador y tres balas. ¿Y de dinero qué tal? De eso sí que tengo. Ah, pues mira. Invita un poco si no te importa. Escucha que está sacando la cabeza por la ventana. Hay buena vista, ¿eh? Cabrones. La hostia. Cabrones, que para principios de mes me tengo que gastar 100 y pico mil. Ahí, decirlo puedo, ¿eh? Pues en principio, porque necesito las mantis, o sea, me lo quiero que... Pero... Yeah. No te recomiendo las mantis. ¿Por qué? Porque por lo que han dicho, no... Sí, no rentan mucho. No son muy útiles. Santa. O incluso ver. Sí. ¿Por qué? Por lo que eso comentó, dicen tanto Leo como los demás, no van muy bien. Que hay que ir a la Munition primero. Pero si... ¿Dónde me tenéis marcado? ¡Primero a la Munition! Pero si, si es el propio ruso el que me lo ha recomendado. Pues a nosotros al revés. Pues sí, literalmente he estado todo el día en, con el ruso en la tienda. ¿El médico ruso? Claro. Pues nosotros como tal, eso me ha recomendado. ¿Eh? Los ojos y el santo. Mira, me cago en puta barra. Me sale cruzar el mongol. Se ha cruzado. ¿Lo habéis visto? Sí. Lo hemos visto todos, créeme. No,
vais a tener que sacar de aquí con palanca, ¿eh? Me he salvado. Joder, qué hostia hemos dado. Bueno, has ido a uno que no sé yo si está abierto, pero bueno. Ay, ¿eh? Que has ido al central que no sé yo si estará abierto. En efecto. Ay, Dios. Claro, este es el contacto que yo tengo. Ah, vale. Oye, a ver, no. A ver, no, no, ya. No, ya, no me apuñale, ya está. Tranquile. ¿Quién se sienta encima de qué? Vale. Vaya pregunta. Vale, no, bueno, decidir. Bueno, pues vamos a este, lo marco yo. Por favor, que alguien quite del GPS. Vale, gracias. En una humilde morada. Date prisa. Por favor. La última vez ya les hicimos esperar y casi nos matan. Escucha, pues tengo que echar gasolina, que si no, no llegamos. Yo lloro. No. Tú lloras, no. Habéis estado todo el rato tocando los huevos en frente de reparto. ¡Bajaros del coche! Sabes que no es necesario, ¿verdad? Me da igual. No quiero drama, no quiero importunios ni nada. Pero, ¿qué importunio va a haber? Uy, ya voy traumada. Hablo por la radio, perdón. Eso, qué importunio. Oye, a todo esto. ¿Qué? Que yo sepa, en el Sakura tiene para comprar armas, ¿eh? ¿Cómo que no? Que yo sepa, a lo mejor sí, pero vamos, yo no vi armas para poder comprar ahí, ¿eh? Ahí es donde me pillé yo la pipa en su momento. Ah, bueno, vamos. Claro. ¿De dónde crees que la sacamos? Del central. No, es que antes ese no era el central. Antes no, el central per se, Militech no lo había comprado. Adiós. Ahora. Guarda la cabeza, hijo mío. Guarda la cabeza. Guarda la cabeza en el maletero, coño. Mira que tienes espacio. Ya. Bueno, pues el caso está que esto es lo que os quería decir. Sabiendo los del tótem, sabiendo que los del tótem son todos los empleados, o por lo que yo sé, del maestro, daré por hecho que el jefe o jefa, ¿sabes? Es cruel. Ahora pues sí hay. Claro, sí te lo he dicho. ¿Qué quieres? ¿SP1 o SP2? ¿Yo? Sí. ¿Yo qué cojones, eh? Pues nada, quiero un banco. Vamos, venga. Escúchame, ¿cuánto sale? 17 balas tengo.